Ahí tuviera con él, mira. Ahí tuviera unos 4 días. O sea que la venían a buscar. A la casa no. ¿Y a dónde? ¿Y a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Ya, hacia el puente. Y este link yo lo voy a mandar. Pero es que eso fue antes. ¿Vos? ¿Fue antes, va? Años atrás. Te venían a buscar aquí. Esta muchacha ha sido pero policía. Era un bicho, no. Ya está. ¿Solo uno? Ay, ¿por qué te pones nerviosa, pues? Mira, ve. Ve. No, porque eso fue antes, dice ella. No tiene, porque no hace años. Por eso fue antes. No, pero. Te dice, pues. Le decís, quiero decir. Le decís así, mi amor, no se enoje. ¿Ah? Ah, no, hombre. Bien, pero está escuchando el hombre. Mira. Este. ¿Ah? ¿Tenemos corta él? Sí. ¿Enojarse o contentar? Todos tenemos dos costos. Sí, dos costos tenemos. Ya, por eso, miren, ni me enojo. ¿Para qué me voy a enojar? Ay, lo acabas de salvar. Miren, ese chuchito me iba a echar. Ay, no. Sí. Tiene una gran patota, Elmer. Y usted celosa. ¿Ya? Celoso no soy. Si no hay motivo, no se lo hace uno. Usted ya la ha celado así, así que se ha enojado porque bastante. Ajá, a la reina, no sé, se la hayan cuenteado o algo así. Es normal. Media vez no le falten el respeto. Mira, yo digo que alguien le puede decir que es bonita y todo, pero depende si le faltan el respeto. Es la manera que se lo diga. Ajá, cabal. Pero ahí no se enojaría con él, sino que con la persona que le ha faltado el respeto. No. Porque si la reina no le sigue la parranda. No tiene por qué enojarse, porque es un halago para la mujer. No, si le faltan el respeto. No, es que hay diferentes cosas, va. Depende de las situaciones. Porque incluso ahí puede ir, porque hay uno que es un loco a la par de uno puede ir la mujer. Y le dicen adiós, mamacita, que no sé cómo es. Pero cuando andan varios, hacen eso. ¿Ya le ha pasado a usted así? Sí, a mí risa me da lo mismo. No, que usted la abraza ahí, dice. No, tampoco. Tampoco, porque yo no hago eso. No voy a hacer. Mira, tenemos vos, por ejemplo. No, vos, mujer. Yo. Ahí está uno. Vaya. Digamos, va. Yo he visto hombres que hacen esto, ve. Cuando se le queda viendo a la mujer, la agarran y hasta la soca. ¿Y para qué? Vaya, no. ¿Para qué? ¿Cómo que dice? ¿Cómo que es tornillo? Es tornillo. No, los hombres, los maridos, pues. Los novios. Los maridos, novios, dije. Lo que hacen es como, o sea, ¿y para qué? Si vos sabes que es tu mujer, que es tuya, no necesitas, como que es mía, déjala. Eso está de uno, es de uno, lo que es de otro, es de otro. Ah, no, ya ves. ¿Se narguea yo o eso? No, o vos que no sabes eso. Es que quiero hacer una. Alarme. Vaya, mira, espérame. Ah. Mira, Miriam, ¿cómo está el problema? Venga. Fíjate que iba así, mira, en la tienda en Estados Unidos, pues sobre allá, la tienda, así. Mate, no, pero es que yo quería hacerlo más real. Vaya. Yo me dejo. No, vos te dejas. Vaya. Mira, viene en un pasillo, mira. Ajá. En un pasillo. Y una mujer, va, con el hombre. Digamos que era una delgada. No, es que tenía la mujer, tenía. Esto no tiene. Va. Anda. ¿Qué tenés alguien? Vení vos, pues. ¡Ay, Penilla! ¡Ay, Penilla! ¡Chuhua, chuhua! ¡Ay, el alma! ¡Ay, mi amigo! ¡Mentira, hombre! ¡Ay, mi amigo! ¡Bien, vení vos! ¡Pero no te voy a dejar! ¡Espérame!
así, mira, así el trasfondo le voy a meter. Vaya, mira, espérate. Venía la mujer, va, y el hombre, la pareja de él, obviamente. Así, fíjate, así pasó. Iban así. Entonces viene un hombre y la mujer tenía, va, porque tenía grandes pompas. Y el hombre fue muy descarado. Muy descarado y se le quedó viendo directo el hombre. Y yo echaron un rollo. ¿Y qué crees que le dijo? Así le dijo, así a las cabales. Y le pegó una nalgada, así a la mujer. Le pegó una nalgada, pero tronada. ¿Te gustan? Va que las tiene buenas, le dijo. Así le dijo el hombre. El marido. Al otro idiota. Al otro que le está, porque como se le quedó viendo directo. Y pa, se la sonó, pero tronadita. Así. Así, así. Así. Así, así. Y le dijo. ¿Te gustan, verdad? Va que las tiene buenas, le dijo. Así fue todo ya. Y se puso colorado. El hombre se puso colorado. Sea chico. El otro. Le faltó valor de calle. ¿Por qué? Porque yo le había dicho, sí, loco, la tiene buena. Ah, permiso. ¿Qué, Fran? ¿Qué pasa? ¿Y qué le estoy diciendo yo? ¿Cómo vas a hacer eso vos también? Yo hubiera esperado que le diera así. No, o sea, yo siento, siento que eso es un celo, ya malo. Como quien dice, ella es mía. Eso, vaya. Y la mujer también ha de sentir la cosa. Oh, Dios, ¿cómo le va a gustar a una mujer que, bueno, no sé, vaya? Que le peguen. Que cosas de mujer, no sé. Pero, imagínate, no, otra cosa, si hubiera sido loco el otro hombre. Ya se ofende y se... Sí, por puro... Sí, es cierto. Es cierto. No. A mí una vez me pasó... Ya nomás. Una vez me pasó que por saludar a una mujer que yo conocía por medio de la hermana de ella... Jefe, permítame. Espérate. ¿Qué pasó? Solo aclarar. Me dice Tuntún. Yo no aguantaría el querido. Otro me le pega a la mujer y me le quedo viendo yo. A ver, ¿quién? ¿Por qué le digo? No, y lo que dice, pasmado, le digo, así le pegó el marido para que lo viera. Qué tonto. No, ahí es donde sí, vaya, obviamente. Digamos que voy con la reina yo y un hombre de la... Allí sí, pues. Allí es otro rollo. Ah, no, allí sí. Ahí allá cayera la mano. No, allí es otro rollo. El cuerpo y hasta el alma. Porque esa es una... Allí sí, prácticamente... No, y no solo eso, más que... ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pregúntale no, a ella también. Es que yo estaba pensando que el otro le pegó. Mira, el marido le dije que el marido le pegó. Que le dijo que le gustaban las de la mujer, las tiene buenas, vale. Mira, óigame. Y eso no se me olvida a mí, siempre lo llevo en la mente. Por lo que me dijeron a mí ustedes que si la abrazara o qué hiciera. Porque eso fue feo. Eso fue feo, yo hasta yo sentí feo. Yo pienso que si le echan una mirada y todo eso, está bonita la bicha. Y hasta allí va. Hasta pues allí, sí. Ya no pasa más. Vaya. Ahora que vaya así también, allí así ya no. Ah, no, allí no. Ah, pero es que allí es acoso. Es que ese es acoso, hija. Acoso es otra cosa. Pero. Ajá. ¿Cómo le dio? Pegándome. Pues sí, que ya ni me olvidó lo que estaba diciendo yo. Ah, es que estaba diciendo de que una vez. Sí, el la mujer andaba con el marido. Obviamente, vaya un ejemplo, va. Yo veo a la zarca caminando. Aunque esté con el novio, esposo, obviamente yo le voy a saludar, le voy a decir hola. Si no, ¿qué pasaría? Que la ignoré, ¿no? Que la ignoré. Vaya, entonces eso pasó. Y era una señora ya, güey. Yo estaba bicho. Yo estaba cipote, pues. O sea, como de unos 22 años. Estaba bien bicho. Entonces, yo saludé a la mujer y le dije... Hola, le dije yo, hasta con una sonrisa, ya estaba
como le repito, ella era una señora. La hermana de ella era la que estaba joven. Era una amiga mía, pues, la hermana de ella. Entonces yo la conocí por medio de ella. No, amiga, amiga conocida. Ah, porque ustedes como me hacen. Vaya. No, tampoco. Entonces vine yo y obviamente era la hermana, va. Y la saludé, ella me conocía a mí. ¿Y para qué la saludo? Y le dije yo, hola. Ay, se para el marido, papá. Se paró el marido. ¿Usted cortó? No, Jamil, está loco, está, dije yo. Está loco, está, dije yo. No, le paro ahí. ¿Y para qué, vos? Se paró el marido y era mexicano. Y me dice, ¿y vos la conocés, güey? ¿La conocés, güey? Y me decía, va. Y le dije yo, sí, la conozco. Le dije yo, sigue caminando. No. Dos veces me ha pasado una gracia así de hombres locos, papá. Hombres locos, otra vez. Fíjate vos, andaba con mis hijos yo, mira, ve. Con mis hijos allá en Estados Unidos, en el Chuck E. Cheese, en unos juegos de maquinitas de niños. Ajá. Entonces había una muchacha que era vecina de los apartamentos ahí donde vivíamos, vecina, y amiga de mi hermana, y se reunían en las reuniones de familia, ahí andaba ella. Entonces, ahí en el Chuck E. Cheese estaba ella a la par del esposo o marido, no sé qué es. Mire, el Chuck E. Cheese es un centro comercial. ¿Qué pasó? No, es unos juegos de niños, para juegos de niños. Entonces, ahí hay en Multiplaza, hay uno de esos. Entonces, estaban en la mesa reunidos con el esposo y otra gente, ahí mismo va. Y mira vos, y yo con mis dos hijos todavía ahí jugando con mis hijos, va. Fíjate. Y llego yo a saludarla a la mesa. Y le digo yo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Porque así va, platicamos y todo. Y después, y todavía me dijo ella, él es mi esposo, me dijo. Ajá, mucho gusto. ¿Y qué crees vos lo que hizo? Es que se levanta. ¿Qué están viendo ustedes? Que se levanta. Ya le va a explicar que esta saca bien mala. Se levanta vos, el hombre, mira, se levanta de un solo, se paró de la silla. Y pues sí, como me concentro este bicho. Se levantó, mira. Sí. Y me dijo, ¿qué te pasa? Me dijo así, fíjate vos. Y con mis hijos yo a la par, te digo, mira, ahí sí me enojé, no te voy a decir que no. Quizás si no hubiera andado con mis hijos, le hubiera metido un trompón. En serio, no, de veras. Es pasarse, en serio. Me enojó, se me calentó la sangre. Y solo volteé a ver a mis hijos, nomás yo. Chiquitos estaban. Solo volteé a ver a mis hijos yo. No, solo volteé. Ahí me controlé porque sí me encendió la sangre. Me encendió la sangre. Y no, solo volteé a ver a mis hijos así y di la vuelta y los agarré, vénganse, les dije yo. Pero sí, esa sí me encendió. El otro no, el otro. Uy, ese grito. Es un caballo. Ay, yo pensé que un niño, yo está traumado, me tienen ya. Pero sí, vaya, eso es enfermedad, miren, ve. Entonces, esos celos, sí, no los tengo. O sea, creo que cada hombre puede celar. Si no celas a tu mujer, van a decir que no le interesas. En determinado momento, va. Celos normales. O sea, digamos, pasa algo y vos como que nada pasó, no vas a actuar como que nada pasó. Porque si no estás ignorando a tu mujer, como que no te importa. Esos celos son aquellos que dicen que tienen la mente abierta. Ah, pero ese es otro rollo. Sí, ese es otro rollo. Bueno, gente, llegamos aquí al final de la serie. El día de ahora, la mañaneada, que se convirtió en llegada de almuerzo también.
Sí. Le damos fin a esta serie de videos y decimos... ¡Arriba El Salvador Plus! ¡Arriba!